mods con un especial de 500 suscriptores, el cual se basa en cómo cambiar hooks con vuestro Tatinkaichitaku. Primero lo primero, necesitaremos lo siguiente: esta aplicación, editor de imágenes, la cual se la consiguen en Play Store. Segundo, esta imagen que se la dejaré en descripción. Y por último, una imagen. Entonces, pueden buscarla en Chrome, o si ya tienen una, pues es cosa de ustedes. Entonces, vamos a Goku base. Esto lo vamos a hacer tanto para los como PSK1 y tanto en Troll como en HXT. Así, vamos a ver. Vamos a elegir una que mire épica, epicidad extrema en play. Esta. No importa si está HD, pues hay cosas de ustedes. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a galería. Voy a recortarlo en una parte. Entonces, solo va a ser una parte del cabello. Está ahí. Voy a guardar. Ahora vamos a ir al editor de imágenes. Y le vamos a dar en más. Imagen. Llegar desde el archivo. Y le pueden dar en reciente o simplemente darle en imagen y buscar tan nueva, pues, decisión de usted. Entonces alejamos un poco, le vamos a dar aquí, le vamos a dar en redimensionar. Ya comenzamos tocando estas cosas y entonces ya comienzo aquí. Entonces, pues ir acomodando a que es la mejor parte. De igual manera que vaya guardando un poco de HD 4K PP Full HD. Entonces podría ser así. Vamos a dar en sí. Ahora la vamos a dar en estos tres puntos. La vamos a dar en orden y enviar al fondo. Ahora simplemente tocamos cualquier parte y vamos a guardar. Le damos en salvar y siempre fijándonos que sea en PNG. Le damos en galería. Ahora vamos a ir a hacer de igual forma, la consiguen en Play Store. La en galería. Vamos a ir muy bajo y la vamos a ver donde dice imagen editor. Entonces voy a amar esto. Ahora le vamos a dar el índice donde, pues me imagino que a muchos lo han usado, y vamos a comenzar con manual. Vamos a poner al 50, comenzar blanco o negro como ustedes deseen, y comenzamos a borrar esto. Echamos. Hay maneras en las que lo van a dar autos, pero hay otras donde se le elimina por completo el cabello. Ahí es con paciencia. Entonces, ahí. Una vez que tengamos los bordes de afuera totalmente eliminados, con auto al 50%, vamos a quitar las líneas rojas. Las quitamos. Como pueden ver, pero es que están las líneas rojas. Ahora le vamos a dar en done y últimamente en salvar. Finish. Entramos a la Tool Game Utility. Seleccionamos una ISO. Le vamos a dar en Win ISO Toolset para que sea principiante. Le vamos a dar en Roxas 75A. Le vamos a dar en ejecutar. Mientras tanto entra, voy a poner pausa. Ya tenemos lo que viene siendo el adentro, ¿verdad? Entonces le empezaríamos a dar en esta flechita de acá. Ahí la cagué.
estas flequitas de llegar ahí. Le vamos a tocarlo. Vamos a ir a Legacy. Pictures. Era hacer. Y siempre va a ser la última. Está bien. Guardar. Está bien. Guardar. Ahora simplemente probamos. Y como pueden ver, ahí estaría. El hood pequeño, tanto grande, chico. Ahora, digamos que quiero cambiárselo a un Vegeta Super Saiyajin Blue, que está en archivo BIM. Entonces, voy a editar una imagen de Vegeta Blue. Entonces, aquí simplemente haríamos lo mismo. Ahí, más loco. Haríamos lo mismo, prácticamente Legacy. Víctor era cero. Está bien. Ay, qué pedo. No, no es aquí. No en edito. Pero hay un chingado. Me imagino que sería esto. Tal vez puede ser. No. Tal vez esta. Tampoco. Tal vez. No. Entonces, prácticamente. Lo tomamos. Lo tomamos de ahí. Lo vamos a poner. Está bien, guardado. Este guarda. Entonces, vamos a ir ahora en editor PT3, damos en ejecutar y exportamos el parche. Pues digamos, no más, que aquí tengo uno. Vegeta Fukatsu. Entonces listo, ¿verdad? Ahora vamos a ir al Note 346. En la descripción dejaré la aplicación para que se la descargue. Vamos a ir a HXT. De igual manera les dejaré en descripción el HXT. Mientras abre, espero. Entonces, ya estando dentro, lo que vamos a hacer, vamos a mirar la carpeta amarilla. Tomamos el parche, cual fue, es este, el que le editamos el HUD de Vegeta. De igual forma, el Vegeta Super Saiyajin Blue. Lo voy a dar en abrir. Y ahora vamos a ir al Goku, vamos a ir en buscar, luego en buscar, y vamos a poner RHG y adelante con el texto, aceptar. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a mantener presionado la mano, seleccionar bloque, y en la longitud vamos a poner de 00, aceptar. Entonces vamos a darle en copiar, y de igual manera mantiene presionado y dan en copiar. Vamos a ir al parche, vamos a darle en buscar, y le vamos a dar en buscar siguiente, y ahora mantenemos presionado y pegamos escribiendo. Bueno, sería el grande o el chico, no sé cuál de los dos. Entonces ahora vamos a darle buscar siguiente. Lo mismo, mantenemos presionado, seleccionar bloque, longitud de 00, aceptar, mantenemos presionado, copiamos, vamos al parche, buscar siguiente, mantenemos presionado, pegar escribiendo y guardamos. Ahora nada más falta probar, pero lo probaré en otra ISO.
ya que esa isla tiene varios mobs que no quiero sobreescribir. Vamos a usar la isla Dragon Ball Super Onímica. Color 4 de Vegeta, Super Saiyan Blue, quería Vegeta Explorador, lo más importante. Llegar así hacia donde tengan el parche, no importa, siempre y cuando esté en la carpeta de honor de Blue. Esperamos a que inserte el parche. Estaría listo, probamos. Como pueden ver, sería todo. Y recuerden, dejen like, suscríbanse, bla bla bla, y si quieren más cosas así, pues solamente suscríbanse. Y como todos ya saben, la ISO saldrá en muy poco tiempo. Sin nada más que decirles, soy Dani Gamer Mods y me despido.